Saber milenario, saber ancestral. Nosotros somos la comunidad de Sicuris del Arcoíris, que hacemos música de este territorio, de este Abya Yala. A lo mejor muchos no sabrán, pero otros que sí, hoy es 11 de octubre,
Es el último día de libertad de nuestros pueblos antes de la llegada de la colonización. Y para nosotros es un día muy importante en la vida de cada hermano originario. Pero no solamente porque sean originarios tienen que respetar este día, sino porque somos parte de un cosmos y parte de una pacha. Cuando hay un genocidio de lo que sea, así sea de un hermano originario o no originario, cuando desaparece una planta o un animal y cuando se talan indiscriminadamente a los bosques y se contaminan las aguas y se hacen minas a cielo abierto, están dañando lo que sería nuestra cultura y nuestra filosofía, que es nuestra pacha. Tal vez por eso hoy quisimos estar en este lugar, que nos invitó Matías. El vínculo con este lugar es Matías, un hermano que hace mucho tiempo está con nosotros. Me parece que las culturas se fortalecen de estos lugares. Así que muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por escucharnos y ojalá podamos seguir compartiendo estas cosas que para nosotros se llama reciprocidad o Aini. A lo mejor ustedes no lo saben, pero siempre uno es consecuente con el otro. Así que nosotros somos consecuentes con ellos y a lo mejor en otro momento ustedes pueden ser consecuentes con nosotros. Gracias por estar acá, por escucharnos. No sé si hay un poquito más, tocamos un poquito más. Sí, la bailar. La seguridad, señor. ¿Cómo tocamos?